señor se encaraba a la canasta. Es un ala pívot de 2,8 metros y tan solo 20 años. Un jugador que ya en sus años escolares fue considerado por la ESPN como el mejor jugador de instituto de su generación. Ganador de la medalla de oro en el Campeonato del Mundo Sub-17 con la selección de Estados Unidos. Elegido en novena posición en la primera ronda del draft 2012 de la NBA por los Detroit Pistons, su equipo actual. En mayo de 2013 fue elegido cuarto mejor rookie del año y elegido para el segundo equipo ideal de rookies NBA. Un jugador, según la prensa, de potencial enorme llamado a dominar las pinturas en la NBA. Sus promedios siguen creciendo hasta la nueva temporada. Este 2014 fue nombrado MVP en el BBVA Rising Star Challenge con un total de 30 puntos y 25 rebotes. Y este junio está convocado en Las Vegas para decretar si formará parte de la selección de Estados Unidos para el Mundial de Básquet que se celebrará aquí en España. Antes de darle presentación, os pido a todos que miréis atentos a nuestra pantalla. Y que está deseando ver el talento que hay aquí en los jugadores. André, ¿estás preparado para ser un pívot de referencia en la NBA en los próximos años? Yeah, I mean, I'm not gonna wait. So, you know, I feel like this year is my year. You know, I feel like I took the past 2 years to prove myself. No le oí parte de lo que dijo. Can you say it again? I couldn't hear you. I'm not gonna wait. I feel like these past 2 years I've really proven myself, and I feel like I'm gonna take the next step this year to become great. Que los dos últimos años han sido muy buenos para él y que está preparado ya para dar el siguiente paso. Con el nombramiento de Van Gundy como entrenador de Pistons, ¿cree que le será más fácil? ¿Cómo afectará su juego? The new coach in your team, how is it going to affect your game? I feel like, you know, Stan's gonna be a great coach for us because he's a team-oriented guy. He demands greatness, so I feel like when he comes in, we're gonna click right away. En cuanto vuelva, que van a hacer click, van a conectar muy bien porque que es un gran entrenador y que
que apoya mucho el juego de cada uno de ellos. En su opinión, ¿qué es lo que falló la pasada temporada? What happened last season? What was the problem? I feel like we had a brand new team and a brand new coach, and we didn't really have a chance to come together to get to really know each other. Everything was just a quick transition. Que fue como una transición porque era un equipo muy nuevo, no se conocían, todo el mundo era nuevo, entonces tenía que adaptarse. A nivel personal, ¿qué es lo que debe mejorar de su juego para ser un grandísimo jugador? What would you improve of your game to be a better player? I feel like I need to work on my basket-to-basket game and my free throw shooting and working on my mid-range jump shot. I feel like I need to work on my back-to-the-basket game with my right and left-hand jump hook. Uh-huh. I need to work on my free throw shooting and my mid-range jump shot. Bueno, que dice que tiene que mejorar su juego de espaldas a la canasta, por el lado izquierdo y por el lado derecho, el salto, el tiro en suspensión y... The shooting and the work... Back to the basket. And you said something else? Free throw shooting. Y los tiros libres, que tiene que mejorar los tiros libres también. ¿Cuál es el jugador más duro contra el que ha jugado este año? The toughest player you have played against this year? Al Jefferson or LeBron James? Al Jefferson o LeBron James. Acerca de los jugadores españoles, Pau y Marc son referencia. ¿Cuál de los dos es más difícil de defender? Pau Gasol or Marc Gasol, who is the most difficult player to defend for you? I feel like they're both hard to defend because they're both 7 feet and they can move really well. Dice que los dos son igual de difíciles de defender porque son muy altos, tienen la misma altura y que juegan muy bien. Son muy difíciles los dos. ¿Le augura un gran futuro a Ricky Rubio en la NBA? You think Ricky Rubio is going to be very good in the future in the NBA? I mean, he's already good now, so his future is already starting. So I feel like he's going to do great things in the NBA for his team. Dice que el futuro no, dice que realmente que ya lo es, que su futuro ya ha empezado, que es muy bueno ya. ¿Qué equipo ganará este año la NBA? Your prediction for winning the NBA this year? Spurs. San Antonio Spurs. ¿Espera estar en el equipo USA para el Mundial? Do you think you're going to be in the national team for the World Cup? I hope so. Thank you, Andre, very much. I hope meet you in the World Championship. I hope meet you in the final against Spain. And I hope that you lost. You have the silver medal. It probably won't happen. Okay, thank you very much. Dejamos a Andre Drummond. Ha sido un placer hablar con él. Saludos para Solo Basket desde Granada. Asistentes.
Granada, presentado por BBVA, el banco oficial de la NBA. Todos los integrantes son de la facultad de